los hilos de correos forman parte de nuestra vida. Hay gente que se adica a ter coleccións de selos, pero ¿quién no tivo alguna vez guardado selos ainda que non se adicara a ser coleccionista? Eu recordo guardar selos en libros, non? E telos entre as páxinas. Soy la primera mujer que ocupa este cargo en 300 años que tiene Correos, más de 300 años que tiene Correos, con lo cual esto es un doble honor, y que venir a Galicia para mí y hacer la primera presentación aquí es muy especial. En realidad, nosotros no seríamos nada sin toda la sociedad filatélica, todas las asociaciones y todas las sociedades filatélicas que nos están ayudando a difundir cultura, porque en realidad lo que estamos haciendo es difundir cultura, patrimonio, costumbres, etnografía, lugares que probablemente no quedarían en nuestros recuerdos. 12 meses que empiezan en Pontevedra. Especial gratitud a Correos y también a la Diputación de Pontevedra por esta feliz iniciativa y que nos permite, pues, a la ciudad de Tui ver impreso en uno de esos sellos, pues, una de nuestras joyas patrimoniales y nuestro emblema patrimonial, que es nuestra catedral y el claustro medieval, que es el único claustro medieval que existe en Galicia. Yo quiero agradecer que Correos siga con esa idea de que os selos puedan ser un elemento de coñecemento, de atracción, de que a xente se pregunte e de que desese vir aquí, porque por qué non, verdad? Cando alguén vexa este claustro maravilloso, vai a decir provincia de Pontevedra, Tui, claustro dunha catedral, temos que ir a Tui a coñecer en vivo e en directo esa vila tan fermosa.